En todas las tradiciones culturales, esta constelación posee un significado especial. Los aymaras la designan crucero y la asocian con el cóndor, creyendo que sus cuatro estrellas están unidas al cuello de esa ave. Asimismo, puede llamarse la curusa y se vincula con los angurios del mes de agosto. Si desaparece antes de mediado de ese mes, las lluvias se delatarán y después se traspasarán. Los mapuches estiman que la Cruz del Sur es la constelación que guía la marcha en medio de la oscuridad. Otros la llaman Futa Shao, que significa gran padre, haciendo una analogía con la cruz de Cristo, simbolizando la sombra de este en el cielo.